Bienvenido de nuevo a los lunes de formación de Hardcore. Soy Alex Ochona del Departamento Técnico y hoy os vamos a presentar un nuevo concepto de negocio totalmente diferente, novedoso y específico para los salones de peluquería. Buscando esa filosofía Hardcore en el concepto de la distribución siempre hacia el peluquero, de peluqueros a peluqueros. Intentando buscar este apoyo a nuestros clientes donde podamos buscar una pata más para nuestro negocio y presentaros cosas novedosas y específicas para el salón. Hoy os vamos a presentar la línea Elements. Elements es una nueva línea totalmente creada a base de conceptos, con base orgánica, para daros un apoyo importante en vuestros salones, intentándoos dar siempre lo que sería un plus más, no en tratamientos capilares, sino, ya veréis, en experiencias. Tenemos preparada una modelo. Nos va a acompañar María Río, que es especialista y experta en principios activos y, bueno, nos hará toda una pequeña explicación de lo que lleva y cómo le podemos sacar mucho más provecho. Quiero presentaros un poco Elements, un poquito cuál es la idea de Elements dentro de Hardcore. Nuestra idea es intentar ayudar siempre al peluquero, ayudaros a vosotros. Queremos buscar servicios que la asistencia en el salón cada vez sea pues, más asidua. Sabemos que pasamos tiempos difíciles y a veces hay gente que nos expande un poquito la visita en el salón. Os vamos a dar soluciones para que podamos hacer tratamientos con diferentes sesiones para solucionar y para darle experiencia a nuestro cliente. Este es el primer punto, intentar que nuestro cliente tenga más asistencia en el salón. ¿Por qué no? No nos engañemos. Queremos que podáis aumentar el ticket medio, ofreciendo productos de calidad, sensaciones y que nos pueda dar un plus de facturación en nuestro salón, cosa que es muy importante. Y después, tal y como se ha trabajado tanto en el departamento de marketing con apoyo de técnicos, lo que vais a ver que tenéis en vuestras manos lo que hablamos de un producto profesional.
Pero es toda una experiencia, es todo un concepto. La profesionalidad que vosotros tenéis, que la podamos transmitir a vuestro cliente. Nuestro cliente final, que una vez venga a nuestros salones, tenga esas experiencias y que nosotros podamos desarrollar toda nuestra profesionalidad. Que siempre está muy bien hablar de la isla de las tentaciones y hablar de la televisión y hablar de la última serie que hemos visto, evidentemente, pero donde mejor le sacaremos rendimiento es hablando de su cabello. Y veréis que Elements os da esa pata, ese inicio para poder hablar. Veréis que se trata de unas experiencias específicas sobre cuatro tipos de problemáticas o características que tenemos en el cuero cabelludo. Caída, caspa, grasa y sensibilidad, dermosensible. Veréis esas cuatro experiencias que son muy fáciles de diagnosticar y recordar que el cliente, el primero que se lo vamos a ver somos nosotros, su profesional, el que le está atendiendo habitualmente cada día en el salón. Por tanto, nos va a dar pie de poder hablar, de poder mirar, de poder hablar, de poder mirar. Bueno, os quiero, voy a presentar, lo primero de todo es voy a presentar los nuevos productos de Elements. Vamos a hacerlo así. Os presento los productos y pasaremos a ver una aplicación. ¿Por qué vamos a ver una aplicación de Elements? Os explicaremos todo, el concepto, cómo va, cuáles son las pautas. Para esto nos ayudará María Río, que es especialista y ha ayudado muchísimo en todo el desarrollo de marketing. Y conseguiremos ver sensaciones a través de la cámara porque vamos a ver como vemos una textura diferente, vemos un cambio de temperatura. Primero vamos a presentar la línea de Elements, la tenemos aquí. Espero que podáis ver que se ha trabajado todo un expositor que es 100% reciclable, tiene una firmeza excepcional, tiene una capacidad de carga genial, ya bien enfocado con todos los laterales, con tendencias naturales, con la línea. Elements viene a complementar toda nuestra línea de Biological. Elements está compuesto por unos productos específicos, pero que nos viene a completar líneas que ya tenemos más conocidas. Vamos a empezar, primero de todo, con los dos productos que les llamamos el nexo en común. Vais a ver que hemos presentado una savia que es un extracto de mixtura, está orientada y inspirada en la sangre de las plantas, enriquecida con queratina, con árbol de té, etcétera, etcétera. Vamos a presentaros también las algas termales. El concepto de las algas es muy interesante porque estamos hablando de unas algas enriquecidas con aguas de agua termal. Nos explicarán bien cuáles son los beneficios. Lo que os puedo decir es que es espectacular, tanto en perfume como en viscosidades y sobre todo en unas sensaciones increíbles, increíbles a nivel de las emociones. Las emociones que nos da Elements nos viene muy bien trabajado a nivel de termoactivo, significa que se calienta solo. Como podéis ver, viene a complementar la línea de Biological, nos vamos a apoyar en nuestra línea Detox, una línea orgánica basada en carbón activado, champús sin sulfatos y vamos a pasar a nuestros boosters. Esto es lo que nos viene a ampliar y a dar la particularidad con la línea Elements. Los boosters son intensificadores específicos, muy concentrados, sobre principios activos para solucionar diferentes problemas. Caída, caspa, grasa y después dermo relaxing. Cada uno con su color, cada uno serigrafiado, goteros de 40 ml de formato de vidrio, directamente con su dosificador para poder aplicarlo en la mezcla. Es un concepto totalmente nuevo y específico para ver cómo podemos dar servicios de salón. Elements es una línea que va pensada para peluquería y va pensada para que la desarrolléis en salón. Después tiene unos productos de reventa, evidentemente. Dentro de la línea de Biological tenéis los propios champús específicos de cada anomalía, dermosensible, caspa, grasa, caída, y hemos ampliado la familia de las lociones intensivas, donde ya teníamos caída, caspa y dermosensible, con la nueva loción de la grasa, ¿vale? Son nuevas lociones para que tengáis cuatro lociones intensivas con los cuatro tipos de champú para lo que es el mantenimiento en domicilio. No me voy a liar más, vamos a pasar con nuestra modelo, Ana, porque quiero que veáis una aplicación de Elements y veáis
la efectividad, veáis el cambio de temperatura, veáis la viscosidad y veáis lo fácil y efectivo que es aplicar. Tanto yo como María nos hemos hecho un test anti-COVID y hemos dado negativo, pero voy a atender a mi modelo, entonces mascarilla. Muy buenas, Ana. Adelante. Bueno, en la línea Elements viene muy bien estructurada. Siéntate, por favor, Ana. Muchas gracias. Viene muy bien estructurada porque tenéis un montón de material de marketing que os va a ayudar. Ya lo vivimos presentando, pero desde tanolanios específicos que se llaman recetarios para que tener un refuerzo y un recuerdo de lo que se tienen que hacer en domicilio, las presentaciones de toda la línea de Elements, muy bien explicado todo, un dossier de training, un dossier de formación súper completo con absolutamente todas las explicaciones. Y dentro del material proporcional que tiene Elements, que va complementado con cucharas de madera, va complementado con bols de cerámica específicos serigrafiados, va complementado con cepillos aplicadores, tenemos la microcámara específica que es muy versátil porque vale para cualquier tipo de teléfono. En verdad es una microcámara que la conectamos y tiene un punto de luz y después con la lupa la podemos graduar para ver lo que sería el cuero cabelludo. Yo, para que sea un poquito más fácil de ver, lo puedo hacer con la tablet, pero que conste que se puede hacer con cualquier tipo de teléfono móvil. Esto ya nos viene incluido. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar el dónde está la cámara y le pondremos la cámara en el centro. Como podéis ver, se nos queda el del centro y lo podemos graduar. Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente es buscar, tendréis que acercaros más, chicos, buscamos y apoyamos en el cuero cabelludo. Espero que se esté viendo bien. ¿Lo veis bien? Le hacemos la fotografía. Ya tenemos la piel aquí. Esto nos permite hacer diagnósticos sencillos para poder ver. Nosotros ese conocimiento, los peluqueros ya lo tenemos habitualmente. Nos vale para poder ver si tenemos una caspa grasa, si tenemos una caspa seca. Es una fotografía que nos viene muy bien como lo que sería el concepto del recuerdo. O sea, si yo incluso le puedo pedir su móvil, le hago la fotografía con su móvil y ve su cuero cabelludo como lo tenía antes del tratamiento. También me vale para ver roturas, etcétera, etcétera. Ese es un material más que os viene, que es muy interesante, porque con esta cámara tan sumamente sencilla pero eficaz, podemos hacer lo que sería un primer diagnóstico. Aquí veríamos si tenemos una caspa seca, una caspa grasa, si tenemos sensibilidad, si tenemos pequeñas heridas, y todo esto, este material gráfico, yo le pediría ahora su cuenta de WhatsApp o su correo, lo que sea, y se lo enviaría. De esta forma al cliente le queda ya. Es una idea que puede funcionar bastante bien. Bueno, veis lo que os he comentado, que a nivel comercial viene muy bien completo toda la línea de Elements. No he insistido en el expositor porque es espectacular. Está basado en... es como si fuera un cartón reciclable, pero con una firmeza brutal. También viene incluido todo en el pack y yo creo que es muy interesante. Esto a nivel comercial os lo irán diciendo vuestros comerciales de cada. Sé que tenemos a los compañeros de marketing que están en redes sociales, se van entrando preguntas o lo que sea, nos vas comentando. Espera un momento, que necesitarás el micro, por eso. Te lo he dejado aquí. Muy bien. Bueno, yo de mientras, Esther, si tenemos alguna duda o lo que sea, tú me vas comentando. Bueno, primero saludar a todo el mundo que se está conectando, muchas gracias. Fantástico. Y luego una preguntita de Luis, que es ¿dónde se podría conseguir esta microcámara? Esta microcámara la tenemos nosotros dentro, a cualquier comercial de Hard Concept, si nos quiere dejar el dato, el comercial explicará cómo, o sea, que nos diga de qué zona es, un contacto, y nuestro comercial se acercará y te explicará cómo funciona el pack y dónde tienes el concepto de la microcámara. Bueno, vamos a pasar porque quiero que hagáis un plano corto, chicos, esto es lo importante. Ahora vamos a centrarnos en nuestra mesa que tenemos aquí un montón de material, tenemos aquí la savia que ya habíamos dicho, tenemos las algas, ¿por qué tendrá aquí el David un termómetro estos inalámbricos? Tenemos los bostes,
Tengo la línea de detox, el champú de 300, un éxito, el de 1000 de formato. Esto es la línea Elements, es una línea compacta, sencilla, pero muy efectiva. La idea es que vengan al salón a hacerse los tratamientos. Ahora os explicaremos pautas, cuántas sesiones necesitamos, qué es lo que se tiene que hacer. Pero quiero que veáis una cosa que es espectacular. Las algas termales. Las algas termales son, vienen en formato de 400 gramos. Tienen un obturador muy importante que siempre esté cerrado porque pueden coger humedad. Y lo que voy a hacer primero de todo es encender mi termómetro, ponerlo en superficie y medir la temperatura que hacen las algas en este momento. 22,2. Bueno, probamos. Sí, sí, 22,2. Perfecto. El rato de mezcla lo tenéis en training, pero igualmente vamos a ver que es súper sencillo. Necesito 40 gramos de algas. Poco a poco. La cuchara de madera, el formato de cerámica. Sencillito. 38, ya verás cómo me paso. 40 gramos, perfecto. Importantísimo, nuestro obturador y tapamos nuestras algas. Y ahora vamos a hacer la mezcla con la savia. Vamos a medir la temperatura de la savia, que no la hayamos cambiado, que no la tenga caliente. 21,7. Temperatura de medio ambiente, lo que la tenemos aquí. Vale. Y ahora lo primero que vamos a hacer es mezclarlo. Van 40 gramos de savia, hay de algas, y 50 gramos de savia. Nos vamos a 90. Chupao. Hasta eso yo soy. 40 más 50, 90, poco a poco. Hay una parte que nos perdemos en las presentaciones online, que es el perfume, pero tranquilos que haremos formaciones, presentaciones, para que veáis que está súper bien trabajado a nivel de todas las emociones. 90. Cogemos nuestro pincel aplicador, que también va incluido, y mezclamos. Ahora veréis dos efectos, una cosa espectacular. La mixtura que conseguimos con las algas y la savia genera una textura craquelante. ¿Qué significa esto? Por sí misma, ella va generando aire, va generando oxígeno. Es una mezcla que tiene una capacidad de oxigenación de la piel, del cuero cabelludo, espectacular. Como podéis ver, se está transformando en un barro viscoso, fácil de aplicar, pero fijaros cómo va generando las pequeñas burbujas. Espero que se esté viendo bien en cámara. Me dice Robert con la cabeza que sí, significa que sí, que se está viendo bien. Es una textura craquelante, está generando una mousse, espero que lo estéis viendo. Esta mousse es muy agradable, pero hay una parte más espectacular, que es lo que os quería comentar a nivel de las emociones que va a recibir nuestro cliente. Es la sensación térmica. Por eso estábamos hablando de algas termales. Vamos a medir la temperatura de la mezcla pasado tan solo unos pocos segundos. 33 grados. Ha subido más de 10 grados. Ahora veréis que pasado unos segundos aumenta hasta 36. Va aumentando paulativamente. 34. Bueno, dirías, ¿esto es lo que tengo que aplicar en el cuero cabelludo? ¡Ah! Ahora tenemos que saber qué experiencia. En el caso de Ana, no tiene caspa, no tiene grasa, pero sí que tiene pequeños picores en el cuero cabelludo. Le hemos hecho previamente, la semana anterior, le hicimos un detox para purificar y preparar toda la piel. Ella está lavando con el champú específico del dermo equilibrante de la línea de Biological. Y hoy vamos a empezar con las sesiones de Elements de dermo relajante, porque tiene picores. Entonces, vamos a utilizar el booster del dermo relajante y nos vamos a nuestra báscula. Tan sencillo como aplicar 4 gramos de nuestro dermo relajante. Cada pipeta aproximadamente saldrá un gramo, dependía de cómo lo podamos coger.
No, este casa. Cuatro gramos del booster elegido dependiendo de la experiencia que estemos haciendo. Y ya lo tendremos aquí. Cuatro. Vamos a mezclar nuestro booster. Fijaros la textura craquelante, fijaros la textura de mousse que está consiguiendo. Es un producto de tendencia natural, un producto súper agradable, muy fácil de aplicar. Y pasados estos segundos, vamos a ver qué temperatura ha sido capaz de generar nuestra mezcla. 35,7, llega a los 36 grados, que más o menos llega y está a punto de llegar. Llega a los 36 grados, como habéis podido ver. Por tanto, es una temperatura muy agradable para hacer la aplicación. Sencillo, fácil y explícito. Peine púa. Y es tan sencillo como aplicarlo simplemente para el cuero cabelludo. Diréis, David, ¿no te pones guantes? No, no me pongo guantes, porque es un producto de tendencia natural, va enriquecido con los principios activos, pero aparte de esto, veréis que nos explicarán que lleva queratina. La queratina me va a dar suavidad, tanto al cabello como al cuero cabelludo. Fácil de aplicar, sencillo y efectivo. Secciones de aproximadamente centímetro, centímetro y medio, porque después lo repartiremos con un leve masaje. Ana, ¿notas un poquito de calor? ¿Pero es agradable? Sí, muy agradable. Imagínate que dices que no, ¿eh? Ahora. Bueno, muy sencillo de aplicar, como podéis ver, muy fácil, generando una pequeña mousse. ¿Lo veis cómo coge un poco de textura y de volumen? Muy sencillo, me paso para este lado y vamos para la parte frontal. Bueno, Esther, no sé si van entrando saludos o preguntas. De momento todo correcto. Vamos saludando a todos los que van entrando y interesados por esta... Perfecto. Cualquier duda que vayáis teniendo, esto sí es verdad, esto es un lanzamiento, esto lo vamos a tener ahora ya en primicia, vuestros comerciales de Hard Concept os lo van a poder presentar ya en breve. Pero cualquier duda, estaremos encantados. Igualmente lo que os digo, es viene muy bien complementado, tendremos todas las explicaciones, será muy fácil de aplicar. Muy sencillo. Bueno, como podéis ver, es una aplicación sencilla. Parece la de un tinte. Exactamente, no es como la de un tinte, porque la de un tinte tendríamos que depositar. Y aquí estamos barriendo. Simplemente barriendo. En el desarrollo de LMs nos encontramos con diferentes características. Hemos tenido la gran suerte desde el departamento que nos han ido ofreciendo diferentes activos, visiones. Y en el momento que cayó en nuestras manos, a través de todos los formadores, el concepto de la alga termal nos pareció espectacular. Es una cosa en peluquería poco vista, porque el concepto de un producto que se calienta solo y que encima es tan sumamente efectivo, nos pareció muy particular. Es una visión de negocio que está trabajada en el concepto de tiene que ser efectivo, porque los bostes van muy, 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 muy concentrados. Pero sí que es verdad que se trabaja en ese concepto de que sea efectivo, pero que a la vez lo parezca también. Todas las tests que hemos hecho, hemos tenido la suerte de que hemos hecho el tratamiento, el seguimiento. Todos los clientes nos han dicho lo mismo. ¡Uy, qué agradable de poner! Y sobre todo, a diferencia de otros barros que a lo mejor habéis podido trabajar en tratamientos, aquí tenemos la suerte de que la savia en los laboratorios de Hard Concept se enriqueció específicamente con queratina suavizante. Esta queratina nos da ese punto de suavidad en el cabello para que después, una vez estemos retirando nuestra experiencia de las algas con la savia y el booster específico, nunca tengamos dificultad a la hora de aclararlo. Veréis que dependiendo del booster,
puede coger un tipo de color o de otro. Normalmente se expresa en concepto de un punto de un verde ligeramente caqui, y en algunas ocasiones puede dar un poco de miedo de decir, ¿lo puedo poner encima de cabello decolorado? ¿Lo puedo poner encima de cabello decolorado? Y evidentemente no altera el color. Bueno, comentan, Esther, que tenemos una pequeña pregunta. Mira, David, Ramón nos pregunta cómo explicar al cliente la diferencia entre tener color natural o con aparatos. ¿Y cómo influye nuestro cuero cabelludo? Influye. Vale, muchas gracias, Ramón. Influye en el hecho de que cuando ponemos un calor exterior, estamos calentando tanto cuero cabelludo como piel y como cabello y también el producto. Aquí en este caso, cuando generamos calor solo en el producto, estamos incidiendo directamente a lo que es la dermis, directamente a lo que es la piel. No estamos afectando para nada el resto. Entonces, el calor de los 36 grados a partir de aquí que nos ofrece Elements, lo que nos va a hacer es la parte de oxigenar. Oxigenar. Entonces, es diferente calentar todo o simplemente calentar la zona donde tú quieres. Igualmente, es un calor específico muy direccionado. Muy direccionado. Espero que sea diferente, porque no es lo mismo calentarlo que se autocaliente. Porque al final, también es verdad que Elements tiene la capacidad de aguantar la temperatura durante 8-10 minutos, que es lo suficiente, es el tiempo de exposición que le vamos a dejar. Es mucho más agradable para el cliente y es mucho más efectivo, porque incides en la zona que crees que debes trabajar. Ya tenemos nuestra sesión de Elements aplicada. Fijaros cómo no se ha secado, porque la textura craquelante es la que nos da. Pues nos ha sudado un poco, imaginaros. Aquí podemos acompañar lo que os decía. Nosotros siempre lo que hacemos es, primero dejaremos que actúe en el cuero cabelludo durante 10 minutos. Ahora os explicaremos todo el protocolo que se tiene que trabajar para Elements para que funcione. Primero lo dejaremos durante 10 minutos actuar, que vaya oxigenando, que vaya liberando, que las algas termales, que la savia, que el bosque específico haga su misión. Pasados esos 10 minutos, lo que haremos es aclararlo. Simplemente lo aclararemos. Y en este caso, lo lavaremos con el champú dermoprotector de Biológica. Veréis que en todo el training, en todas las líneas y en toda la formación, todos los que tengáis la oportunidad de que os visiten nuestros comerciales y que tengáis el pack, veréis que vienen no solo los dosieres de formación, sino también que tenemos masajes específicos, vídeo, para que podáis trabajar a cada una de las experiencias. Bueno, Ana, vamos a dejarla ahora que ya se pase para el lavacabezas. Simplemente quería que vierais el cambio de temperatura, quería que vierais la textura craquelante en el concepto de la mousse, quería que vierais la facilidad que tiene de aplicación, este concepto de mousse tan sumamente interesante, la facilidad de aplicar, quería que vierais que es un producto de emociones. ¿Qué nos perdemos en la presentación online? Solo el perfume. Pero os garantizo que es un perfume súper, súper, súper agradable. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Y pasamos para ahí. Muy bien. Bueno, vamos viendo el expositor. Fijaros qué es lo que lleva, qué es lo que trae, qué es lo que tenemos. Lo paso por aquí. ¡Ay, que me he metido en medio de vuestro plano! Y le vamos a dar la bienvenida, antes la he presentado fatal, ya lo voy a intentar hacer un poco mejor. Bienvenida, María. Hola. Muy buenas. Bueno, María, tío, aparte de especialista en protocolos, en regulación, también has colaborado muchísimo en el departamento de marketing y, bueno, tú como experta en dermocosmética, ha sido muchísimo en el desarrollo de todo el training y de todos los dosieres. Y claro, tú tienes muchísima más experiencia que yo en el tema de los principios activos, porque a veces lleva tantísimos que me quedo como un poco perdido. Entonces, estaría genial que pasáramos la presentación comercial. Es una presentación que veréis corta. Para mí está fantásticamente hecha, os felicito. Pero, y así, realmente, que podamos sacar un poquito más de pausa. Yo me he metido un poquito en la filosofía de Elements, pero creo que aquí
está como un poquito más desarrollado. Sí, entramos un poquito más adentro. Venga. Antes que nada, agradeceros al dejarme estar aquí, porque normalmente estoy recluida en el laboratorio. Sí, Y bueno, la idea es un poco que conozcáis la filosofía de Element, no solamente eso, sino que conozcáis o que entendáis un poco por qué decidimos crear algo así, ¿no? Creemos que es algo diferenciador, es algo que nos va a ayudar mucho como nuevo concepto de negocio y bueno, pues ahí vamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Si tenéis cualquier duda, lo que sea, queréis ahondar más en los activos, lo que sea, bueno, que sepáis que estamos aquí. Bueno, igualmente los shows de training están súper explicados, ¿eh? También los activos. Lo he enseñado por encima, disculpad, ya sabéis que yo me muevo mucho. Pero bueno, sí, este es el dossier de training, ya que estamos, el dossier de training, aquí tienes todos los activos, bueno, ya iremos explicando. Explícanos un poco, vamos. Vale. Filosofía. Un momento, pero... Ahí. Vuelta al inicio, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que con Elements nos encontrábamos que, bueno, ahora está ya todo inventado, ¿no? Es decir, trabajamos con un montón de activos, esos activos son más o menos los mismos, teníamos que darle una vuelta al concepto, ¿no? Ahora mismo pues vivimos en una época caótica, un mundo pues frenético, lo no, que... No, en esta época. Sobre todo tú. En esta. Oye, una cosa, ya lo he dicho, pero María y yo nos hemos pasado nuestro test, medidas anti-COVID, sí. todas cumplidas, ¿eh? Sí, sí. Vale. Eso, muy caótico. Y lo que buscábamos era un poco pues volver al inicio, volver a lo esencial, a lo importante. ¿De qué manera lo hicimos? Pues quisimos darle la vuelta y quisimos buscar algo que significase eso, pues la base, lo esencial de la vida. Tranquilidad. ¿Qué es? Pues elements. Perfecto. Elements son los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire. ¿De qué manera hemos conseguido que esto funcione con Elements? Ahora lo veréis. Hemos tenido un arduo trabajo en cuanto a encontrar la fórmula ideal, porque bueno, queríamos que todo tuviese su significado, ¿no? Cada uno de los elementos veréis que cuadra mucho dentro de cuatro experiencias que trabajaremos. Aquí es un poco... Buscar el concepto de lo natural, la tranquilidad... Pero si este lo hemos pasado este último año y medio, yo creo que hemos estado súper bien. Sí, pues eso, pues nada. lo que queremos sobre todo que os quede un poco en la cabeza es que no solo hablaremos de tratamientos, no solo hablaremos de servicios, sino que tenemos que intentar integrar en nuestro vocabulario la palabra experiencia. Es decir, sí haremos un tratamiento, ahora lo veréis efectivo, sí utilizaremos activos de última generación, pero lo más importante es que nos iremos también a las sensaciones. ¿Vale? Para eso tuvimos muy en cuenta la opinión profesional, tanto de los técnicos como de colaboradores que tenemos, y creímos que lo más importante era lo siguiente. Es que es exclusividad profesional, creemos que es importantísimo el hecho de lo que estábamos comentando. Hard Concept trabaja en esta filosofía, cuando os ofrecemos muchas veces os ofrecemos una línea de pigmento directo que es para mezclar entre sí, estamos en lo mismo, os estamos ofreciendo un producto que no va a quedar fusilado por internet, sino que es para una experiencia de salón propia, os estamos ofreciendo un producto que sois vosotros como peluqueros con vuestra formación, porque todos nosotros sabemos diferenciar una caspa grasa de una caspa seca, con vuestra propia formación, la que ya tenéis, la que tenemos que desarrollar. La verdad que eso nos va súper bien porque nosotros queremos que la gente venga a nuestro salón y no solo por subir el ticket, sino por tener la capacidad de hacerles felices y de que darles soluciones. Porque como me comentaba un gran compañero de ventas, me decía, dices que a veces salen de la peluquería y se van a la farmacia y en verdad el conocimiento sobre su cuero cabelludo lo tenemos más. Por tanto, la exclusividad profesional nos puede venir fantástico. Efectividad. Mira, en todos los tests, yo me he encantado de todo lo que nos habéis ofrecido, pero realmente nosotros sí, darnos y lo probamos, darlo y lo probamos. Llevamos mucho tiempo con los tests, muchísimo tiempo, y la efectividad ha sido genial. Hemos tenido la suerte de colaborar con el equipo de freelance, tenemos tricólogos que también nos lo han testado, hemos hecho tests en varias y diferentes modelos y caballeros, sobre todo nos hemos centrado también tanto en la grasa como en la caída, y la efectividad está más que demostrada.
Me decía un compañero, Francesca David, me decía, es que los bosques son como concentrados máximos. Esto ya nos lo explicará este viernes. Sí, justamente sobre esto quería deciros, hemos trabajado mucho el Francesc, ha hecho un súper trabajo porque, como decía al principio David, la base es orgánica, es decir, encontraréis que los activos que hemos utilizado son naturales, pero también queríamos que fuesen efectivos, por lo que intentamos fue buscar activos que ya tuviesen sus propios estudios in vivo, in vitro, que realmente diesen una efectividad. Entonces ya empezábamos no desde cero, sino ya íbamos un paso por delante con los activos. Eso está genial. Uh-huh. Y bueno, a nivel de sensaciones sí que os puedo decir, porque nosotros hemos sido lo que lo hemos testado, salud, nosotros hemos sido quien lo hemos testado, que nuestros clientes, nuestro cliente final, todos nuestros conejillos de indias, por decirlo así, efectividad, sensación, suavidad de cabello, el efecto térmico, la textura craquelante, el perfume alucinante, los perfumes de los boosters, todos orientados a la propia experiencia. Es un tema de emociones que nos funciona muy bien porque es fácil de poder enfocar del profesional a nuestro cliente final. Que venga, que se quede, que disfrute de la experiencia y todo eso nos lo da y nos lo ha trabajado súper bien. El salón, insistimos. Después veréis además que no solamente tenemos el tratamiento, sino que además cada una de las experiencias va acompañada de un masaje. Ha sido un masaje pues, muy estudiado, muy enfocado cada uno a la necesidad que requería. Y bueno, yo creo que luego lo veréis. Luego lo veréis y pasaremos un poco por encima, porque os queremos dejar algo para las formaciones, pero claro, grasa, pues no haremos masaje estimulante, pero tenemos un masaje de fricción específico para... Bueno, luego lo veremos. Fantástico. Vale. Elements. Agua, tierra, agua y aire. Esto ya lo he aprendido yo. Muy bien. Pero he dicho agua. Sí, he dicho agua. Esa, fuego, fuego. Bueno, lo que os decía, fijaos en lo siguiente. No voy a hablar de un producto y los activos. Únicamente lo voy a hacer con dos pequeñas excepciones, que son el agua termal y la savia. Porque para nosotros lo más interesante de estas experiencias es que hemos buscado la fusión de todos los activos de cada uno de los productos, ¿vale? Esta fusión además está muy muy mezclada con el tema de los elementos. Por ejemplo, fuego. David os decía que había una función térmica, ha utilizado el termómetro. De hecho, ha aumentado... Sí, ha aumentado mucho, lo hemos pagado 36 porque lo quería aplicar, vale. Pero en algunas ocasiones sube mucho. Puede llegar, mucho más. Sí. Antes preguntaban por ahí, ¿puedes recuperar la pregunta, Esther? Lo de, sí. ¿Cómo era? Sí, la diferencia entre la función térmica creada por nosotros o la aparatología. Aquí has hecho una buena explicación, pero yo creo que también falta el tema de que una aplicación de producto que por sí solo se autocalienta es súper interesante porque dependiendo del tipo de cuero cabelludo que tengamos, realizará mayor o menor función. Si yo aplico el producto sobre un cuero cabelludo que ya está sensibilizado, que está más caliente de lo normal, ese calor no va a aumentar, ¿vale? Si yo lo aplico, por ejemplo, sobre un cuero cabelludo que tiene caspa, que tiene demasiada grasa, lo que va a hacer es una reacción. Si os fijáis, cuando David estaba mezclando el alga termal, cada vez aumentaba más la temperatura. Sí. Entonces, nosotros esto lo podemos regular de manera que si yo voy a utilizar el alga termal en un cabello sensibilizado, en un cabello que ya de por sí pues, tiene un pequeño ardor, pues no mezclaré tanto o no trabajaré tanto, no trabajaré en el cabello. En cambio, si yo voy a trabajar sobre una grasa o sobre una caspa, que ya hay una capa ahí, que a lo mejor es más gruesa la piel o que bueno, que tiene más suciedad, no sé cómo explicarlo, lo que vamos a intentar es que haya más calor. ¿Para qué? Pues para que se disuelva, para que haya una mayor absorción, una mayor eliminación de las sustancias y, sobre todo importante, una mayor penetración. Esto sería el concepto fuego. Exactamente. La sensación térmica. Exactamente. Fantástico. Aparte de la sensación súper plácida que produce un poquito de calor en el cuero cabelludo. Eso es muy agradable. Esto nos vamos a la parte de la sensación. Fantástico. Después tenemos la tierra. Tierra, savia. ¿Por qué hemos llamado savia a este producto?
La savia es como la sangre en los árboles, ¿no? O en las plantas en general. Si no hay savia, no hay conductividad, no. Nada crece, nada se estimula. En este producto, la savia es pues, lo que conlleva, lo que moviliza todo el producto. Es muy importante mezclar ambos productos que David os ha enseñado. Sí, 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 la savia. Es muy importante porque digamos que la savia es un activador de las algas, ¿vale? Entonces, bueno, eso, le hemos llamado savia porque es aquello que moviliza, aquello que da vida. También tiene extracto de... Sí, la savia tiene varios activos que os explicaré después. Vale. Uno de los más importantes son los lodos. Los activos naturales como pueden ser pues diferentes extractos. Luego os lo explico. Pues a mí la parte de la queratina para la suavidad del pelo... Y la queratina, claro. A mí me parece espectacular. De origen natural, además. Sí, sí. Pero me parece espectacular que cuando estás retirando el chorro, te parece un bárbaro lo que has puesto, lo siento. Y la vez que te dices, uy, cómo me ha quedado el pelo, pues, caray, cuando lo retires esa suavidad, ese brillo, me parece espectacular. Está muy bien conseguido porque además, en peluquería no tanto, pero en cosmética las algas se utilizan mucho. Y uno de los problemas que tienen las algas es que se secan. Entonces, imagínate un producto que se seca en el cabello, lo que costaría de eliminar, ¿no? En este caso no, en este caso... Su eliminación es súper sencilla y además deja un aspecto muy sedoso. Muy suave. Fantástico. Vale, tenemos tierra, tenemos agua, por supuesto. El activo más importante que llama al agua son las algas. Tenemos diferentes tipos, sobre todo tenemos algas pardas, que son súper interesantes porque contienen un montón de aminoácidos. Son unas algas que además tienen minerales, además estimulan la microcirculación, es decir, está muy bien. O sea, que lleva más de un tipo de alga aquí dentro. Sí, también. Lleva diferentes algas. Ah, sí. Vale. Y finalmente tenemos el aire. Con el aire tenemos el efecto craquelante que os decía David que conseguíamos con la mascarilla. Este efecto craquelante tiene varias funciones. La primera, oxigenación, importante. Importantísimo. Después, este efecto ayuda a atrapar impurezas y además ayuda a disolverlas. Es decir, estamos ahí, por ejemplo, sobre todo en los tratamientos, en todos en general, pero ahora se me ocurre el de caspa, ¿sí? Una buena oxigenación lo que va a hacer es romper las acumulaciones de piel en superficie. En todos los tratamientos nos ha funcionado muy bien el concepto de craquelante. Pero sí que es cierto que, como el de caspa, lleva la primera sesión de reps, que después explicaremos, cuando aplicamos la segunda sesión nos daba la sensación de, uy, ¿le va a molestar? No, para nada, es una cosa súper agradable y muy bien oxigenada. Prepara la piel para la posterior loción, espectacular. Y ayuda además a penetrar todos los activos que pondremos posteriormente, o sea que tenemos ahí un combo. Fantástico. Vale, Elements. Deciros que no solamente hemos querido quedarnos en el salón, sino que para nosotros un tratamiento óptimo es aquel que acabe en casa. Es lo que un poco decía David. Si mi peluquera me recomienda a mí un champú, pero yo me voy a la farmacia porque me da la sensación de que pagando más, al final es pagando más, y recomendándomelo el farmacéutico voy a tener mejor efecto, ahí me equivoco. Sí, la experiencia en el salón creo que la tenemos todo clara, igualmente veremos ahora que, pero la experiencia en el domicilio es súper importante. Uh-huh. Es un mantenimiento, o sea, al final los regímenes no se pueden hacer solo los viernes, sino se tiene que hacer, no se debería. Se puede hacer de lunes a viernes, pero se tiene que ser un poco constante. Y la experiencia cuando tenemos, las experiencias de Elements van vinculadas, no nos engañemos, a características que son negativas, al final nadie quiere tener caída, ni caspa, ni grasa, ni picores, pero dentro de la negatividad enseguida lo transformamos en positiva la experiencia por uso salón, diagnóstico y después es importante el mantenimiento. Ahí nos vamos a apoyar en la línea Biological. Biological, conocéis todos la línea, la habéis visto, champús, lociones, mascarillas, tenemos muy, muy completa cualquier persona que esté inquieta sobre Biological, si no, también los modos de formación, damos formaciones específicas. Pero vamos a recomendar las lociones específicas, las de 125, y vamos a recomendar el champú específico de cada experiencia. Mantenimiento en domicilio. Todo bien escrito y todo vendrá con su recetario y todo vendrá bien planificado.
me comentan el micro. Fantástico. Bueno. Vale, y lo que decíamos al principio, nexo común son estos dos productos. Más además después, los boosters. Los boosters, que digo que una cosa, ¿eh? A mí cuando me dan algo de vidrio, siempre digo, ay, 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 se me ha caído mal de una vez y no se rompe. Es anti-daily. Sí. Y aparte, el troquel que viene con la caja, con el interior, con el gotero, realmente se nota por perfume, por efectividad y el producto profesional es realmente muy, 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 muy espectacular, tanto en modo de uso como en perfume, etcétera, etcétera. Cuatro colores. Vale. Vuelvo atrás. Perdón. Bueno, atrás porque quería explicaros un poquito estos dos productos específicamente, porque me parecen muy interesantes y son el nexo común, la base de Elements. Primero tenemos las algas termales, hemos dicho que teníamos algas pardas, pero también tenemos limos marinos, espirulina, no sé si la conocéis, imagino que sí, es un superalimento, es decir, funciona muy bien para un montón de cosas, aporta un montón de aminoácidos, minerales, oligoelementos, genial. Para el cabello y además lleva azulita. Todo esto es genial para preparar la piel, para absorber impurezas, para oxigenar y sobre todo preparar para que después penetre mucho mejor el resto de activos que pongamos. Fantástico. ¿Algo que decir? No. Nada, 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 nada. Cuando has dicho superalimentos, yo pensaba superalimentos, para de pollo, algo así, pero no. Vale, después tenemos la saga Mixture Extra, que es lo que os decía, ¿no? El fluido vital. Es el conector de un poco todo. Con la queratina que nos decía David, y además lleva lavanda y árbol de té. Es un producto genial para trabajar las algas porque es un complemento perfecto para que después. Aumenta de temperatura, viscosidad, suavidad, craquelante, yo creo que la sinergia. Los cuatro boosters que os decía, y dejadme que os explique experiencia por experiencia los activos más importantes, ¿vale? No me voy a extender demasiado, no quiero tampoco agobiar. No. Si alguien está interesado en saber más sobre algún activo, pedidnos información, de verdad, para eso estamos. No hay ningún problema. Igualmente os digo, en la formación de training, que esto viene en todos los packs que estamos expediendo de venta de Hair Concept, de la línea de Elements, están explicados todos los principios activos, cada uno que hace con fotografías antes, después, ampliado. ¿Tenemos también algún test en vivo? Sí, sí, he visto fotografías de test. Yo creo que muy bien complementado. Fantástico. Pero quiero aprenderlo. Mételo. Sí, va. Vale, aquí tenemos toda la línea de Elements. Las algas termales, la savia y los cuatro boosters. Recordad que no solamente estamos hablando de estos productos, sino que además tenemos que combinar con la línea Detox, que es ideal para empezar cualquiera de las cuatro experiencias, para preparar la piel, para eliminar impurezas. Modo de aplicación facilísimo. Después le damos un repaso, pero facilísimo. Vale. Y además luego está Biological, manteniendo en casa, recordar lo importantísimo para optimizar el tratamiento. Lociones intensivas, champús específicos de Biological. Vale. Venga, vamos, ¿qué tenemos aquí? Cuatro experiencias. La primera de ellas, la dermorelajante. La que le gustaba. La que le has gustado, ¿no? ¿A quién se la recomendaríamos? Pues es que yo creo que hoy en día muchísima gente, pero sí que es cierto que la podemos recomendar tensión, picor, y hoy en día todo el mundo se quiere relajar, ¿no? Supongo. Digo yo. Sí. Estrés, cuero cabelludo sensible, pues una persona que diga, ostras, que tiene, le falta vida, algo así le funcionaría muy bien. ¿Qué activos tiene? Pues contiene flor de Weiss, que es súper interesante, pues una flor que crece en los Alpes, o sea, arriba del todo, de las montañas. Y allí no hay estrés. Allí no hay nada, no hay nada, es todo nieve. Y de repente te encuentras esto, una flor ahí en medio, que es muy, muy, muy interesante porque tiene unos pequeños fotolitos. Es como una especie de aura que rodea esta flor, que lo que hace es protegerla contra las inclemencias del tiempo, la nieve, el viento, los rayos ultravioleta. Entonces, todo esto es genial si lo transportamos al cabello. Claro. Exactamente lo mismo, ¿vale?
Perfecto. Tenemos agua termal, tenemos además ocaline, que es una mezcla entre aguas termales y la pepita de la calabaza, súper calmante. Y un último activo que es el Ramosot, que este está genial porque lo que hace es reducir las rojeces, inflamaciones, crea como una especie de pared, un escudo que hace que no se propague la inflamación. Esto para cabellos que pican está muy bien. Tenemos la experiencia anticaspa. Bien. En esta experiencia lo que hemos intentado sobre todo es eliminar células muertas, evitar o bloquear que haya una acumulación de estas células muertas, intentar programar o rebajar el tiempo en el que estas células muertas caen y se acumulan, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos conseguido? Con ácidos frutales, con extracto de sauce y un complejo sulfurado. En esta experiencia, además, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que también necesitamos rebajar inflamaciones, rojeces, picores, todo esto, porque con la caspa está muy relacionado, ¿vale? Pasa muchas veces, sí. También hay que controlar el tema de la grasa, es decir, en esta experiencia, bueno, hay bastante ámbito que tener en cuenta y que se debe revisar antes con la microcámara y bueno, tomar un camino u otro y ver de qué manera se trabaja. Fantástico. Tenemos la experiencia anticaída a base de células madre de manzana suiza. Es una manzana que tiene una particularidad y es que si una manzana normal pues se oxida pues a la semana, esta dura hasta 4 veces más. Entonces esto, si lo trasladamos a la cosmética, pues lo que conseguimos es un producto antioxidante y un producto rejuvenecedor. De origen vegetal, evidentemente. Sí, totalmente. Además, las células madre las combinamos con determinados de cereales, que son moléculas bioactivas. Por tanto, estímulo total para las experiencias anticaída, mejora de la oxigenación del bulbo. Bueno. Sí, alarga más la fase de nacimiento del cabello, que es la fase de crecimiento, que es lo que nos interesa a los que a lo mejor no tenemos algún tipo de compromiso con la calidad. Y finalmente tenemos extracto de ginseng, bueno, que aporta energía y ayuda al crecimiento del cabello. Así que bueno, esta experiencia es muy importante además llevarla a cabo también como mantenimiento en casa. Sí, claro, evidentemente. El concepto viene... Nosotros damos las herramientas para que en salón, porque lo que queremos, como hemos dicho al principio de todo, es que nuestro cliente venga, se sienta a gusto. Al final, si vamos a conseguir que venga un tiempo a nuestro salón antes de las experiencias, diferentes tratamientos, 6 tratamientos diferentes, 6 experiencias, disculpa, vamos a tener pues más aumento de ticket, tal, evidentemente, porque al final tendrá un día de teñirse, cortarse, etcétera, etcétera, pero el mantenimiento en domicilio lo tenemos clarísimo, que es vital. Sin el compromiso del cliente, la efectividad va a ser un poco más comprometida. Algo importante de esta experiencia, al unir todos estos activos con los activos de las algas termales y la savia, lo que conseguimos es un aumento de la microcirculación. En estos casos es muy importante activar la microcirculación para que se nutra bien, se oxigene bien el bulbo. ¿Vale? Entonces, María, tenemos unos activos súper efectivos, pero que son válidos para las 4 experiencias aquí. Y después se complementan y se suman y después se complementan con el procedimiento y generan, de nuevo, dependiendo qué tipo de bóster específico estemos utilizando, es cuando en verdad estamos generando 4 tipos de productos totalmente diferentes una vez que hemos mezclado el bóster. Además, es lo que os decía al principio, pensad que la elaboración o el desarrollo de esta línea ha sido muy algo, ha sido importante porque lo que queríamos era conseguir una efectividad sin perder pues aquello que queríamos de una base con experiencias sensoriales y tal, pero además que realmente funcionase. Sí, 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 la efectividad nosotros lo teníamos súper claro. Como rollo, sí, sí, muy bonito, huele muy bien, calienta mucho, está muy bien, pero dejarnos... Pero año y largo hemos tardado en poder hacer los test porque al final necesitas ver que realmente la caída queda frenada. Queda frenada, es visible a partir de las 6 semanas, es alucinante. Pero ya lo vi. Sí. Ya. Vale, y finalmente tenemos la experiencia de casa, con trébol rojo, con extracto de salvia, complejo sulfurado,
El trébol rojo es súper interesante aquí, porque lo que hace es reducir la secreción sebácea. Además, permite que la grasa que crea nuestro cabello, en este caso, sea de buena calidad. Y esto hará que, si tenemos una grasa de buena calidad, nuestro manto hidrolipídico estará en perfectas condiciones y no se creará más de rebote. ¿Vale? Una experiencia muy efectiva. Esta experiencia específicamente, en muy poco tiempo se ve un muy buen resultado. Bien combinado con la nueva loción de la grasa en formato intensivo de 125, que es súper efectiva. Esto viene completando un nuevo producto de Biológica y es muy efectivo. Nos hemos encontrado que los test ha sido muy efectivo y sobre todo en caballeros, que a veces aumenta mucho la frecuencia de lavado para que no se les vea tanto el cabello, y hemos conseguido gente que disminuyera un poco la frecuencia de lavado, y realmente es muy agradable. Es una de las experiencias que todas nos han sorprendido gratamente, pero la efectividad es muy visible a las pocas semanas. Muy bien, pues estas son las cuatro experiencias. Con un montón de activos. Con un montón de activos. Como veis, es una especie de puzzle lo que hemos creado, y entre ellos pues se van combinando y se va creando el mosaico. Para llegar aquí. Para llegar al paso a paso, en verdad. Bueno, esto yo creo que en verdad me lo he repasado un poco antes cuando estaba haciendo, pero lo tendréis todo apuntado. 40 gramos de algas mezclado con 50 gramos de savia y simplemente 4 gramos del booster específico. Fácil, rápido. Da la sensación de que ser elemento es muy complicado, perdona, es súper sencillo. Dejamos un tiempo de exposición de 10 minutos. Lavamos con su champú específico, que Biológica ya tiene las cuatro experiencias con los cuatro champús específicos, con el complemento de la nueva loción de la grasa. Hacemos la aplicación de la loción intensiva con el masaje, que ahora veremos, y después, importantísimo, que no es el paso número 5, sino es el paso complementario, mantenimiento en casa, mantenimiento en domicilio. Se lava con el champú específico, se aplica la loción específica. Ya haremos que esta pauta, ¿pasamos? Haremos que esta pauta vaya por semanas, vaya por experiencias, vaya por tratamientos. Dependiendo, aquí tenemos de la caída y nos indica, esto lo tendréis todo en vuestros dossiers. La primera semana haremos un detox preparativo, carbón activado de origen vegetal de cáscara de coco. No arrastra, lo que hace es absorber impurezas con nuestro champú específico enriquecido y sin sulfatos. Y preguntaréis, ¿se puede hacer sin el detox? Tenemos que preparar la piel. Hay que preparar la piel, y además, ahora, con toda la polución que hay, es muy importante limpiar perfectamente. Piensa que hay micropartículas que se quedan incrustadas, no solo en el cabello, sino dentro del bulbo piloso. Sí. Entonces, con detox lo que conseguimos es arrastrar y eliminar perfectamente todas las... La primera sesión es mucho más efectivo si se hace con detox. Que no se hace realmente es una pena, porque pierdes tanto por ciento de efectividad. En cada experiencia os hemos puesto cada semana qué es lo que se tiene que hacer. La variación más importante viene en el tema de la caspa, porque hay diferentes caspas. Aquí no hemos dividido entre caspa grasa y caspa seca. Nuestros profesionales saben que si tenemos un problema de grasa, primero trataremos la grasa y después eliminamos la caspa, pero lo podemos combinar. Pero sí que hemos dicho que la cuarta semana, la cuarta sesión, será optativo, porque haremos otro análisis con la microcámara y miraremos si ha habido un efecto rebote, porque a veces pasa. El resto veréis que son las propias experiencias a cada tratamiento. Lo tendréis también. Pues todo el bodegón de todos los productos que tenemos, fantásticos y maravillosos. Pues muchísimas gracias, María, me encanta hablar contigo, porque me encantaría saberlo todo lo que tú sabes, pero poco a poco, poco a poco. Necesites. Bueno, pues como podéis ver, ahora hemos tenido a María, nos ha explicado todos los activos, todo, absolutamente todo. Deciros, viene este recetario, ¿vale? El recetario viene muy bien para que vosotros podáis darle el refuerzo, darle la formalidad al cliente. Su nombre, qué fecha, el tratamiento,
qué profesional le ha atendido, qué tipo de producto le hemos recomendado, si le dejamos muestras o no le dejamos muestras, notas extras, y le hacemos un diagnóstico. Le hacemos un diagnóstico tanto de la piel como del cuero, del cabello. Le decimos si es necesario que aquí, si necesitamos un serum de punta, si necesitamos hidratación intermedia. Le aconsejaremos tanto para limpieza, para acondicionador, tratamientos, serums, stylings. Y viene todo específico por productos, frecuencia, tiempo de pose. Esto es un recetario que simplemente lo que haces es rellenas la parte que tú que te interese quedar y le rellenas la parte para darle la formalidad al cliente. Tú le rellenas y le dices, mira, este es el tratamiento, esta es la receta que yo necesito que te lleves. Esto es lo que te vas a llevar hoy. Le das formalidad y le das un refuerzo por tu diagnóstico. Comentábamos antes con la microcámara que tendríamos que enviar... Te enviamos la microcámara y te enviamos su propia foto. Reforzamos una fotografía y por escrito, con receta, lo que el tratamiento que tiene que venir. ¿Me comenta Esther que tenemos una pregunta? Tenemos dos preguntas. Venga. Ya que es un contacto con lo que es natural, ¿se podría utilizar después de un tratamiento de quimioterapia como alternativa? Mira, no, yo creo que lo puedo explicar perfectamente. A ver, después de la quimioterapia, cuando tratamos de las alopecias medicamentosas, tenemos que olvidarnos, o sea, después, ya cuando empezamos a recuperar, podemos utilizar cualquier tipo de champú tópico. Antes no, ¿vale? O sea, ningún tipo de experiencia que vaya a trabajar a nivel de la piel externa, no podemos antes de la quimio. Después, como refuerzo, podemos utilizar... el dermo relajante, podemos utilizar sobre todo la línea de biological de energía de crecimiento y esto nos va a dar un refuerzo para que el cabello salga más fuerte, más rápido, etcétera, etcétera. Espero que esté bien explicado. Dime, Esther. Y otra pregunta, que nos preguntan por aquí, ¿cómo influye el cortisol en nuestra vida y esta línea de psiquiatra? Pues ahora mismo esto yo no tengo los conocimientos, lo que haremos es, lo vamos a consultar porque tenemos el equipo de tricólogos, con María nos lo puede... Bueno, ¿está todavía por aquí María? ¿Sí? Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale. ¿Lo podrías responder tú? Porque ya ese conocimiento no lo tengo. Pues mira, el cortisol ahora mismo es el culpable del envejecimiento prematuro. Es, bueno, es algo que aparece cuando hay mucho estrés, es un... Una... Vente que solo se te oye y veo que estás por ahí atrás. Perdón. Nos quedamos de ti, María. Lo que os decía, ahora mismo el cortisol es uno de los culpables principales del fotoenvejecimiento. Entonces, es muy buena pregunta porque ahora mismo es lo que más interesa a rebajar. ¿Qué pasa? Cuando aumenta el estrés, aumentan los niveles de cortisol. ¿Cuándo no tenemos estrés? Nunca. Bueno, hoy en día, cuando antes vivíamos en la prehistoria y nos aumentaban los niveles de estrés, lo que hacíamos era correr. Ahora mismo tenemos niveles de estrés ¿dónde? Sentados, en el ordenador, en casa, con los niños. Entonces, esos niveles no se pueden reducir, es muy difícil. Ya. ¿Qué ocurre? Lo que estamos haciendo con ese tratamiento al final es ayudar mucho, no a que los niveles rebajen, pero sí a bloquear los efectos dañinos, ¿vale? Lo que estamos intentando es crear un escudo protector contra radicales libres, contra bueno, todo aquello que al final influye en el fotoenvejecimiento prematuro para refrenarlo. Fantástico. No vas a ver una cosa más, no te vayas, ya vamos a acabar. Todo viene complementado. María, muchísimas gracias. Escandalio. También los escandallos, ¿vale? Los escandallos también los tendréis. ¿Qué significa los escandallos? Significa que cada experiencia suya tiene la cantidad de producto que se tiene que poner, tiene el coste por aplicación, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenéis, tanto en la experiencia de detox, de caída, de grasa, de dermosensible, de caspa. Todo esto lo tendréis para que veáis la rentabilidad, porque es un producto que encima es muy rentable. Como me comentaban compañeros de venta, me dicen, ¿qué tenemos que recomendar que cobren? Como un color, porque cada salón es diferente, 2 euros más. Y es igual de rentable que la aplicación de un tinte, si no más. Porque aquí no contamos que hay la reventa. Voy muy rápido, ya María, nos vamos, ya. Simplemente recordaros que tendréis todas las formaciones, podéis poner un vídeo, Esther, de masajes, tenéis todas las formaciones en training, haremos formaciones online, voy pasando el vídeo, haremos formaciones online
con cada uno de vosotros que esté interesado en... Baje volumen. Haremos formaciones online con todos vosotros que estéis interesados. Fijaros que hemos preparado a cada uno de las experiencias un masaje específico. Aquí justo parece que no se mueva, pero sí que se va moviendo. Y es un masaje específico para cada una de las experiencias. Activos, forma de aplicación, masajes... Creo que viene todo muy bien complementado. Por tanto, lo que haremos es citar a todo el mundo para nuestras formaciones, tanto vía online como las que podamos hacer presenciales. Y yo creo que hasta aquí. Elements ya ha quedado todo complementado. Expositor, pack, reventa, experiencia, emociones, sensaciones... Pues darte muchísimas gracias, María, por tu colaboración. Nos vemos en breve, segurísimo. Y a todos vosotros, la semana que viene el departamento técnico estamos fuera de viaje. La semana siguiente ya tenemos preparado un seminar súper especial, porque vamos a hacer corte de temporada y recogidos para fiestas, que hay que animarse, que yo creo que la gente ya necesita un poquito de salir y de fiesta, de jugar a pádel y de hacerse un buen recogido. Nos vemos en breve. Chao. Gracias, María. Hasta luego.